y en base al estudio y procedimiento de necropsia, más los estudios complementarios que se efectuaron, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. Esas son las cuatro conclusiones a las que llegaron los tres médicos forenses del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, avaladas también por el doctor Nájera Ochoa, que como bien dijo el señor subsecretario, un perito experto en medicina forense avalado por la ONU. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani y queremos tener esa certeza y esa confianza. Queremos seguir en este camino, creo que vamos avanzando.